con el director de la Escuela Preparatoria de Momax, Víctor Daniel Espinosa. Director, platícame, me enteré de que a tu escuela vienen muchos alumnos del municipio de Colotlán, habiendo allá también preparatoria. ¿Cómo cuántos serán y a qué lo atribuyes? De hecho esta preparatoria, desde que yo llegué al cargo, bueno, en función docente, siempre ha tenido alumnos de Colotlán. Lo atribuimos a su calidad, pero también al apoyo del gobierno que nos hace preciso el transporte. Les ofrece transporte hacia nuestra escuela, los trae hasta la puerta y los vuelve a llevar hasta su comunidad. Más que nada es el apoyo y yo pienso más que nada el acuerdo de convivencia que se vive en la institución. El hecho de que pudieran estar más cerca esas comunidades a Momax que a Colotlán, ¿no influye? Podría ser que la mayoría, o a lo mejor ya está, pienso yo que es costumbre ya de esas comunidades de que están cerca de Colotlán, venirse para acá con nosotros, ya tienen el conocimiento de cómo se trabaja en la preparatoria, yo pienso que también ya claro. Es tradición. Por último, director, ¿cuántos alumnos en total tiene la preparatoria de Momax? Actualmente tenemos una matrícula de 136 alumnos. Nos afectó mucho lo que fue la pandemia. De pandemia en adelante, todas las instituciones estamos batallando para tener una matrícula más grande. Pero vamos creciendo otra vez, esperemos con años venideros llegar a la misma matrícula anterior. ¿Y de Jalisco cuántos son? Jalisco aproximadamente tenemos 20 estudiantes. O sea que un poquito más del 10%, pues. Prácticamente un grupo, sí. Ah, muy bien. ¿Algo más que quieras comentar? Pues invitarlos a todas las alumnos que aún no cuentan con la preparatoria, invitarlos, que se den la oportunidad de conocernos, venir a estudiar con nosotros, eso simplemente. Gracias.